queridos amigos, un saludo a todos aquellos que están viendo el video en este momento. Les doy la bienvenida a tu canal favorito, Te Lo Enseño Ya. En este video tutorial te ayudaré a reparar el error cuando nos aparece en la Play Store sin conexión. Para ello te voy a dar varias posibles soluciones, así que te invito a quedarte a ver todo el video. La primera posible solución es que vayamos acá a menú, luego a la parte de ajustes. Vamos a ir a una opción que se encuentra en la parte de abajo donde dice información del teléfono. Entonces allí nos va a aparecer actualizaciones del sistema. Le vamos a dar. Entonces vamos a buscar todas las actualizaciones que tenga o que necesite el teléfono. Le vamos a dar en comprobar actualizaciones. Para ello debemos estar conectados a tu red Wi-Fi. Ok, cuando instale todas las actualizaciones, pues reiniciamos el teléfono y observamos para ver si el problema persiste. Si en dado caso llega a continuar este problema, te doy una segunda posible solución. Es que vayamos acá al menú. Entonces vas a darle donde dice ajustes. Vas a la parte de aplicaciones. Vamos a buscarla por acá. Y vas a buscar una opción que dice Play Store o Google Play Store. Esperamos un segundo, vamos hasta abajo ya que se encuentra por la letra G. Google Play Store, le vamos a dar allí. Entonces vamos a darle donde dice almacenamiento, borrar caché y borrar los datos. Cuando hayamos borrado los caché y los datos, vamos a darle acá al los tres puntos que estamos viendo acá en la parte de arriba y le vamos a dar donde dice desinstalar actualizaciones, perdón. Entonces vamos a reiniciar el teléfono y observamos para ver si el problema se ha solucionado. Si en dado caso no llega a servir de esta manera, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a menú, ajustes, vamos acá donde dice copia de seguridad y restauración. Luego vamos a darle donde dice restablecer ajuste de REC. Vamos a darle acá en restablecer ajuste. Recordemos que acá se van a restablecer todo el Wi-Fi, los datos de Wi-Fi, los datos móviles y el Bluetooth. O sea, todo lo que tenga que ver con esas tres opciones que estamos viendo se van a restablecer a modo de fábrica. Si en dado caso no te llega a servir de esta manera, pues yo te recomiendo restablecer el teléfono a modo de fábrica, que esta es la cuarta posible solución. Le vamos a dar allí. Entonces vamos a darle donde dice restablecer el teléfono. Recuerden que al seleccionar esta opción se nos va a borrar todos los archivos, carpetas, fotos, música que tengamos en la memoria del teléfono, pero los que están en la memoria micro SD no se van a borrar. Así que bueno amigos, espero que les haya servido estas posibles soluciones. Por favor, compártelo con tus amigos en tus redes sociales. Si te sirvió o no te sirvió, házmelo saber en los comentarios para tratar de ayudarte. Así que me despido de ustedes. Hasta luego.